por los niños, hermanos. Les pido, por favor. Yo sé que pues muchos no tienen niños aquí, pero cuando vayan a la Walmart, compren un lápiz para los niños, hermanos. Necesitamos mucho trabajo para ellos. Y necesitamos sacapuntas, libros, hojas. También tienen una alcancía los niños cuando iban moviendo las cosas. No sé dónde quedó esa alcancía, pero tenían ahí unos $10, yo creo. Y estamos juntando porque quiero hacerle un party para los niños. Solamente para ellos. Vamos a comprarle pizza, ya les dije a ellos. Ya hablé con el pastor, me dijo que todo estaba bien. Así es que, hermano, cuando venga aquí a la iglesia, voy a dejar una alcancía para ellos, para que en 2-3 meses vamos a abrir esa alcancía. Vamos a ver cuánto se juntó. Queremos juntar de $200-300 para hacer lo que vamos a hacer para ellos. Porque ellos también se merecen, hermanos, son niños, pero ellos entienden. Aún la más chiquitita, esta Ashley, bien que se aprende los textos. Y le doy gracias al Señor porque poco a poquito los niños van a aprender. Si nosotros ponemos de nuestra parte, no oí todo el mensaje, pero se agarré poquitito. Dice que si nosotros, como está diciendo el hermano Luis, le echamos para adelante, nuestros hijos van a seguir también con nosotros, hermano. Así